mejor momento de mi vida. Es un antes y un después. Vine argentino, me ha puesto en un lugar maravilloso y yo creo que tiene que ver también con un momento muy, muy específico en mi vida, muy, muy, muy importante, porque estoy haciendo lo que hacía hace 40 años atrás, que quedó en el olvido. Hoy vuelvo a vivir lo mismo que viví cuando tenía 7 años, un montón. Cuando vos salís a cantar y a bailar al mismo tiempo, sobre todo en un espectáculo masivo, muy rara vez podés cantar en vivo y bailar. Muy rara vez. Yo he ido a ver a Madonna, a Michael Jackson, mira que son mis íconos, y lo han hecho muy bien porque no se puede. Es imposible dar una vuelta a Camilo y estar cantando prolijo. Humanamente es imposible. Es imposible, pero se puede, manteniendo la energía. Vino Argentino es una obra que comenzó en la temporada de verano, con tintes netamente folclóricos y argentinos, con expectativas, pero no sabiendo lo que iba a pasar. No fue tan bien que empezó a explotar, empezó a llenarse. Continuamos de gira todo el invierno por todo el país. Y el 11 de octubre vamos a estar haciendo una función especial en el Teatro Ópera. Felices de haber sido una obra nueva que arrancó tan bien. Todos los trabajos tienen su pro y su contra. Hay muchos bailarines y pocos puestos de trabajo. Es además muy sacrificado, no solo mentalmente, sino físicamente. Hay un temple particular también el artista. Es un poco lidiar con el éxito y el fracaso. Hay que evaluar un poquito ahí lo que uno considera éxito y fracaso para no darte la cabeza contra la pared constantemente. Hay que ir al psicólogo, yo siempre lo recomiendo. Yo me incorporé en realidad a mitad de año. Los había visto en el verano y fue un espectáculo que cuando salí realmente muy emocionada. El próximo espectáculo que quería hacer era ese. Y después tuve la gran oportunidad y la suerte de que me haya convocado Ángel y estoy súper feliz. La verdad es que el grupo de chicos es increíble, trabajo muy cómodo, son todos muy buenos compañeros. No puedo proyectar para mañana, me pregunta dentro de 5 años, no sé. Me gustaría permanecer trabajando de lo que me gusta y quizá empezar a planificar un poco una familia o por lo menos una pareja estable y consolidada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva noche que seguramente va a valer doble, triple, hasta cuádruple, créanme. Quiero arrancar hablándoles de las parejas poco parejas. Son esas parejas que, si hubiera sido amigo de ambos antes de que se conocieran entre sí, jamás, pero jamás de los jamases, los hubieras presentado. Esas parejas a las que sentís que el destino los tomó un poco para el churrete. La pareja que se enamoró durante unas vacaciones en la costa, por ejemplo, se las empiezo a enumerar. Todo era amor y alegría hasta que volvieron y entendieron lo que significaba de verdad que él viviera en San Fernando y ella en San Justo. Si una relación sobrevive a tres bondis y un tren, sobreviven a cualquier cosa. Otra, uno muy alto y otro muy bajito. No importa de qué sexo es cada uno, cuando uno ve a estas parejas, se te empieza a llenar el cerebro de imágenes. Tu lado morboso quiere preguntarles cosas. Una sola cosa, ¿cómo hacen de parados? Hay una pareja de pareja muy común en las novelas, típica. Uno de los dos tiene mucha guita, el otro está más tirado que pan de picnic. Parece que el protagonista, por lo general, es un millonario, fachero, de triple apellido, elige siempre a la pobrecita empleada doméstica. En la vida real son difíciles estos vínculos. La pareja de la grieta, otro caso, kirchneristas y macristas. Se necesita de mucha madurez emocional para no estar en un permanente balotaje. Acá la consigna de no se habla de política se tiene que seguir a rajatabla. En estas parejas es menos grave olvidarse a uno de los hijos que tener que criticar a un ministro. Otro caso más, alimentaciones diferentes. Uno vegano y el otro carnívoro. ¿Cómo se hace? Porque para el vegano, un churrasco es un cadáver y el carnívoro no perdona que el vegano le diga hamburguesa a algo que está hecho de lentejas. La ventaja está en que no les va a pasar de ir a la heladera y encontrar que el otro se comió lo que ibas a buscar. Amigo, tu milanga fría para el desayuno del domingo está absolutamente asegurada. Les dije que era triple la noche de hoy porque tenemos
este trío, este terceto, este tridente maravilloso. Y bien argentino. Y bien argentino. Y bien argentino, ¿no? Sí, se lo estaba por robar, Mati, pero ¿iba a robar eso? Sí. Les aclaro, por ahí lo conocen, algunos ya lo vio. El licenciado Bolón va a analizar lo que ustedes digan. Okay. Chan, qué miedo. Procurará analizarlo. Pero ustedes, si se sienten perturbados, pueden levantar una mano y se va 10 minutos, levantan las dos y se va todo el programa. Yo estoy hace 20 años analizándome, digo, si encuentra algo que ya no hayan encontrado mis analistas, bueno, te voy a contratar a vos entonces para que... Gracias, con analista. Las manos abajo le pido, por favor. Okay, okay. 20 años de terapia llevas. Sí. Bien. Me encanta, aparte estudié ¿Pero ininterrumpidamente? Años. Ininterrumpidamente prácticamente, sí, sí. Me encanta la psicología. Estudié también 3 años en la facultad, después dejé porque, bueno, me dediqué a lo artístico. Pero me parece algo fascinante aprender cómo se maneja la maquinaria humana, ¿no? ¿Trajo a propósito de esto su matrícula? ¿Ves que vamos con los detalles? No, esos detalles. ¿No la trajo? Ya le pongo mala nota, ya arrancamos mal. Yo creo que lo más cercano a la Facultad de Psicología es haber tomado un café en el bar de la facultad, ¿no? Gracias. O en la esquina. O ni siquiera en el bar. Entró en la Facultad de Psicología. ¿Dónde queda? ¿En cuál estudió? No, en una privada. Flemati, no entremos. No, está bien, está bien. ¿Qué piensan acerca de lo que hablaba del comienzo, de las parejas desparejas? ¿Se topan con muchas? ¿Alguna vez sintieron que formaban parte de una pareja despareja con alguno de estos casos? Yo salí 3 años con un chico de Mar del Plata. Mm. Y se terminó complicando. Él se quería mudar para acá, pero dejaba todos sus sueños allá. Y yo, si me mudaba para allá, dejaba todos mis sueños acá. Entonces se terminó rompiendo el vínculo. ¿Ustedes? No, yo 30 años y la verdad que estamos los dos re locos, por eso duramos. O sea, todo lo que vos contaste nos pasó a todos. Somos bastante parejos y desparejos. Ah. Y yo creo que eso es lo que sostiene la pareja, lo que es normal y anormal. Pero bueno, bien, venimos. Pero muy bien. Al conocerse eran de barrios próximos, digamos, no hubo en ese sentido temas de distancia. No, jamás. Perfecto. Y yo en realidad tuve una relación con un chico marplatense que duró 3 años. No me digas que, ¿cómo se llama? ¡Ay, no, por favor! No, pero no salimos. No, y no obstante ello, volví a reincidir, así que ahora estoy con un cordobés. Me queda más lejos aún, así que creo que el problema soy yo. No sé, doctor, qué me dirá. La pregunta sería si no resulta cómodo un tipo de vínculo así. Sí, ¿no? Un poco cómodo es porque en la semana la verdad es que estamos súper activos, no tengo ganas de llegar a casa, tener ahí que está. Dedicarle tiempo a alguien. Y la verdad sí estoy muy cómoda, no sé en el futuro cómo resultará. Divino, bien. Y sí, y el fin de semana aprovecho porque sé que es el tiempo limitado, o sea, termina el fin de semana y termina mi vínculo con él, así que aprovecho al máximo. Ah, usted dice que se optimiza también los momentos que se comparten. Sí, absolutamente. Bueno. Ojo que está bueno, ¿eh? Ojo, bueno, se puede practicar también en la city, conviviendo en la misma ciudad. Sí, es difícil, uno tiene compromiso. No nos vemos en la semana. Nosotros vivimos en cuartos separados. Y la verdad, está bueno. Y la verdad que eso suma. Está bueno. Yo voy a terminar implementándolo. No te Martín no quiere saber nada, pero yo quiero mi cuarto aparte ya. Suma mucho. Ya. Cuidado porque muchísimo. Se termina con el países separados, ¿no? Barrios separados. Pero le digo que suma. No, ojo, yo me llevaría mucho mejor con mi mujer si ella viviera en Montevideo. Pero no, seguro. Yo trato a distancia, no, licenciado, pero le digo una cosa. Yo creo que cuando empezamos a adaptar el tema de dormir cada uno en un lugar, en un espacio, tiene que ver más allá también con una cuestión de respeto, ¿no? Por ejemplo, Marcelo es una persona, mi pareja, mi marido es una persona que mira televisión hasta las 2 de la mañana. Ese es mi problema con Martín. Me quiero dormir temprano y no quiero con las luces, con las... Bueno, conmigo no podrías vivir nunca porque yo estoy hasta las 5. Arme su palabra, Anoche mismo terminamos peleando, se fue a dormir al sillón porque estaba la chica, viste, eso de la palabra, ahora arriesga, y yo en el teléfono, suena el teléfono. Yo me quería ir a dormir. Aparte eso es más tortuoso porque hay un sonido de teléfono, te confunde, no sabes si es el despertador. No era una película que decís, bueno, de pronto yo me hago la película en mi cabeza, me quedo dormida. No, tímido. El secreto es... películas subtituladas. El bajar volumen, películas subtituladas. Obvio, pero no hay voluntad del otro lado. Porque le digo, baja el volumen. Le digo, Ada, parece que está en crisis realmente. Te está pegando el embarazo, Ada. Fuerte, es hormonal. Es de años. No que se descompensa, no que se descompensa. No, encima, antes de arrancar, sí, estaba. No, me siento mal. Ada, pero ¿qué te pasa? No tengo como náuseas. No, chicos, es terrible. ¿3 meses y cuántos días? 3 meses.
Casi tres meses. Faltarían un par de días para que se cumplan los 3 meses. Pero como es una cuenta, no es rara la cuenta, que es cuando... ¿No? Tenés que contar del último... Rara, es que no sabes cuándo fue exactamente. Es científico él. No, sí, tenés que sacar... Claro. Estamos de noche igual, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Tenés que sacar la cuenta del último ciclo. Sí. Contar los 14, 15 días de cuando supuestamente ovulaste y ahí sería la cuenta... Que ahí empieza. Una cuenta materna. Claro, ¿sí? Miércoles. ¿Te acordás cuál fue ese momento? Sí. No. Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Claro, eso. Cuando lo concretó. Sí. No, vos sabés que no, porque encima fue el mes que menos lo buscamos. Fue como de casualidad, porque te voy a contar que es la primicia. Ah, yo tenía una inseminación artificial programada para noviembre. Ya estaba el tratamiento autorizado por la obra social, ya tenía la agenda en blanco para no hacer nada ese mes y quedarme en mi casa si me sentía mal, estar tranquila. Y entonces no busqué más. Claro. Imagínate que con todo lo que estaba haciendo, con Sherlock, con Bien Argentino, con, bueno, con todos los trabajos que tengo, no estaba buscando con la misma ansia. Entonces fue con Martín, bueno, la despedida de Zeus, ponele, y bueno. Así, y ahí, ¿viste? Ahí fue. Muchas veces cuando la despedida de la despedida, soltero, la despedida de soltero, la despedida de personas que tienen libertad de acción, que pueden dormir hasta tarde, claro, y demás. Claro, claro, eso, claro. Eso es lo tal que se cual. Viene. Pero es tan lindo tener hijos. Sí, debe ser lindo, yo sí, no lo sí, sé. Sí, es muy lindo. Pero yo ya, sintiéndome mal físicamente y todo, lo estoy disfrutando y siento que me cambió la vida, siento que es algo milagroso. Así que súper feliz. Súper. Felicitaciones. Un aplauso para Adel. Gran momento de su vida y está aquí compartiendo con nosotros el programa. Vamos al paneleo. Por lo general tiramos algunos temas y opinamos todos. Vieron que somos todos panelistas en el de ISPA. Dale, uy, esta semana ha salido un fallo que indica que espiar los celulares de las parejas es delito federal. Me parece muy un bien. Un fallo, un dictamen de la Corte Suprema de Justicia, nada más ni nada menos. ¿Qué ¿acá piensan en Argentina? Sí, aquí en la Argentina. ¿Qué piensan al respecto? Yo estoy absolutamente a favor. Sí. Detesto... ¿De qué? ¿De revisar o del fallo? No, del fallo. No, el fallo. La verdad que siento que el celular es como que reemplazó lo que es la correspondencia por carta, que era... La verdad que era súper confidencial y después con el tiempo todo se fue haciendo tan, no sé, espontáneo que cualquiera puede revisarte lo que te dice cualquier persona. Y no está bueno, no me gusta revisar porque el que busca encuentra. Exactamente. Por más que no haya nada, viste, te lo inventás. Sí, 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 me pasó. Si quieres después le cuento la anécdota, pero... Sí, y no me gusta que me revisen absolutamente nada. ¿Pero se ha encontrado en alguna oportunidad, en alguna relación, revisando? Sí, cuando era más... Uno con el tiempo tiene que aprender. Sí, cuando era más chica, sí, revisaba el celular de mi novio, se iba al baño y le revisaba todo. Y muchas veces le pifié y por ahí hice un escándalo al cohete. Y a esta altura de su vida, si encuentra que él... Está revisando, si lo pesca revisando. Salís del baño, por ejemplo, no te escucha y está con tu teléfono. ¿Es motivo de separación? Sí. Bien. Sí, la verdad que sí. O hay que confiar en la pareja y si no, no estés en pareja. Igual de todos modos, no, yo no estoy de, a ver, yo no estoy de acuerdo en absoluto con nada. Me parece, ¿cómo me parece con que nada? No, una definición. ¿Con nada? Anote bolón. Es una gran pelotudez. A mí particularmente, ¿no? Con todo respeto, me parece que la ley de la no sé qué cazzo, hoy lamentablemente, chicos, por más que pongamos ley o no ley, hoy se entera todo el mundo de todo, se te cae el celular y engañás a alguien, justo lo levantó y dijo, amor, toma, y viste una nota y decía, te amo, y decís, ¿de quién? O sea, no iba a ser imposible, es una pelotudez. Está todo muy a la vista. Sí, pero chicos, de hecho, no funcionan ya los programas. A ver, cuando arman los programas como Gran Hermano y todo lo demás, ya no sirven más porque todos se enteran de todo. Vos me preguntás, ¿cómo hacen? Las redes sociales. Yo me entero de las cosas por las redes sociales. Es una cosa, pero es vertiginoso. Bueno, pero pará, entonces, justo estábamos hablando con Ada hoy, antes de que empiece el programa, que ella pudo guardar, digamos, su embarazo durante... También estábamos diciendo como que las personas se enteran porque uno también quiere que se enteren. Porque si uno quiere cuida... que se enteren, no se van a enterar. Claro, las redes sociales también las manipula uno, a menos que uno sea hackeado, ¿no? Y uno determina cuando hasta vos dónde que algo muestra. No se van a enterar. Igual, Ada, yo creo que también hasta un punto, porque yo llego en algún momento,
a la larga se entera. Sí, la mentira tiene pata corta. No, pero no es que estás mintiendo, estás guardando, esto más que una mentira, pero más que una mentira estás guardándolo porque lo querías decir en un momento especial, me parece que tiene que ver por otro lado. Pero hoy haces un, te tiras un gas y ya se enteró todo el mundo. Entonces digo, no estoy tan de acuerdo con eso, si pone, igual la verdad te digo honestamente, si ponen ley o ney, no me importa. Yo soy muy consciente de que, yo se lo dije a mi pareja, bueno, a ver chicas, son 30 años, hay mucha diferencia. Yo lo hablo. Si mañana me descubre, y bueno, y qué sé yo, me la tengo que fumar. Pero ustedes, en tu pareja, el acuerdo es que pueden revisarse, ¿no? No, pero Marcelo me puede usar el celular tranquilamente como yo el de él. Si ve una urgencia, ¿qué hago con una urgencia? ¿Por qué no se lo voy a dar el celular? No, si no tenés algo, nada que ocultar. Claro, bueno, esto es nada, nada, bueno, nada. Pero no, ¿quién está? Ahí voy a otra pregunta. ¿Quién está 100% limpio? Nadie. ¿Quién puede entregar el teléfono? Hay una película. Nadie. Perfetti Sconosciuti, italiana, en la que en una cena todos ponen el teléfono y todos pueden leer los mensajes de los demás. Ah, y la sí, verdad está muy que buena. Se va a hacer una obra de teatro. Sí. La verdad que es muy difícil que levante la mano el que está limpio, el que no tiene, aunque sea alguna cosita, alguna histerequiadita en alguna red por social. Por Instagram, por privado, te pones qué lindo que sos, amor. ¿Lo pones? No, ¿ustedes? Yo no. ¿Ustedes? No, no. ¿Ustedes? No, yo no. Yo tampoco, no, pero perdón, a eso voy. No, no, no. No, no, no. Yo llevo a que Martín le pone una mina. Me que muero, linda, lo que mato. Lo asesina. Sí. Ay, a la vez, pero por favor. En ese caso, está bien asesinado. Claro. Total. Sí, licenciado, pero están haciendo transferencia. No respondieron ellas si pueden entregar el teléfono así. Sí. 100%. Toma, te lo doy y te quedás tranquila porque no hay nada, ni una manchita, ni una cosa rara, ni nada que se pueda prestar a confusión. Nada, porque me encargué de borrar, te decía, ¡nada! No, bueno, pará, también es... Le da el 1100, ¿vio? Le da el 1100 que no tiene ni WhatsApp. Perdón, salud. Hay una cuestión psicológica, acá el licenciado me puede dar la derecha, que dice que es como que cuando la otra persona descubre una infidelidad o descubre algo que está ocultado, en cierto punto uno quería que se entere. Sí, yo estoy de acuerdo. Inconscientemente. Entonces, si vos no querés que la otra persona se entere, también haces el chequeo, borrás. No hay a nadie en el mundo, no hay, como dice él, que yo también estoy de acuerdo con él, no hay nadie en el mundo y sobre todo en nuestro rubro que no nos guste seducir, chicos. No, bueno, siempre. Eso es otra cosa. Y siempre cosa. Te mando un corazoncito que vas a decir. No, che, para, boludo. Para. No, 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 es gracias. Una cosa es seducir, una cosa es seducir y otra cosa es mandarle un piropo a otra persona. Son cosas distintas. Total. Seducir es, ahí... estoy así, estoy sexy, me arreglo, bailo. Che, ¿por qué me sentaron con estas dos acá? No. ¿Están de acuerdo? Sí, igual. Andate para otro lado. Andate para yo otro creo silla. Que siento, insisto, 100% limpio. No. Difícil nadie. Encontrar a alguien. Bueno, pero eso entonces... Hay épocas y épocas de la vida también. Ah, bueno. ¿No? Bueno, ahí ya va cambiando. Hay épocas y épocas de la claro, vida. En una época uno, bueno, estábamos yo más jóvenes. Tengo momentos. A esta altura hay situaciones. Y sí, bueno, también. Uno también va cambiando. Claro, hay situaciones. Ay, divino. ¿Qué cuento que cambiaste vos? Tenemos que hacer una pausa. Me quedaron muchas cosas de paneleo, pero esto disparó distintas cuestiones, así que vamos a la pausa y al regreso sale el manto de la verdad. Antes del manto de la verdad, como les digo siempre, vamos a hablar acerca de bien argentino porque después del manto es muy difícil continuar una charla con seriedad. Uy. Uy. Para ellos, si supieran las cosas, las confesiones que hicieron en el corte. No, mentira. Vamos a ingresar al manto de la verdad, pero hablemos primero de bien argentino. Cuéntenos de qué se trata, mucha repercusión, excelentes las críticas y todos los cañones apuntados al 11 de octubre, ¿no? La verdad que sí, o sea, desembocar ya en el Teatro Ópera es como muy fuerte, ¿no? Para todos nosotros. Yo la verdad, en el caso mío, fue como un antes y un después, bien argentino. Primero, punto fundamental, el grupo de gente que se ha armado, trabajar con Ada, con Marsol, con Bertona, con Facutoro, con Ángel, el director, Marcelo con José, todos los bailarines que son
digamos, hay una cosa que tiene que ver con el grupo humano. Yo siempre digo a los chicos, lo que pasa atrás lo ponemos en el escenario y después lo pasás a la gente, al público. Y hemos tenido una aceptación maravillosa porque es un rubro muy difícil y Ángel ha tenido la vuelta de tuerca. Puso el folclore y al folclore le puso el brillo y aparte de poner el brillo puso gente de la televisión. Y armó un tuco que fue explosivo. Entonces digo, wow, qué lindo lo que se está, qué lindo que es bien argentino. Por eso sí digo a la gente que no se pierdan este show, más allá de que estemos nosotros. Ese motivo. Ese motivo. Ese motivo porque habla de nuestras raíces. Es explosivo porque tiene números musicales muy fuertes. Los chicos tienen una sangre y una potencia tremenda. Los bailarines, los malambistas la rompen. Hay un cuadro que cae agua y después termina zapateando en el agua. Hay fuego. Bueno, Marce la rompe cantando, que fue una revelación para todos. Cantando folclore y tango. Bueno, con Berta, yo le digo Berta a con Berta bailamos un tango divino también. Ahora se suma Noelia, que va a bailar un tango también. Todo el show es emotivo porque habla de nuestras raíces y no claro, porque mantiene lo tradicional del tango y del folclore, pero está como, no sé, potenciada. Como ayornado, claro, ayornado en nuestros tiempos. Sí, ayornado para hacer un show y que no va, no sea, más allá de que ir a una peña es no, hermoso, claro. No tiene nada que ver con eso, es realmente un show teatral. De hecho, se está armando para estrenar el 22 de diciembre. Estrenamos en Malambo nuevamente, en Villa Carlos Paz, bien argentino la evolución. Se está haciendo un trabajo, obviamente, vuelve, se incorpora ya de lleno, se incorpora Noelia, un placer tenerla. Bueno, Lourdes está Lourdes Sánchez. Digamos, estamos. Ah, estamos, lindo quilombo van a armar. Sí. Muy lindo, muy lindo. Y aparte son, a ver, primero que son buenas personas, no porque estén conmigo, porque yo se lo digo siempre. Y aparte que cada una hace su trabajo tan maravillosamente, el talento, tan lindo lo que pone en el escenario. Ada, es impresionante verla, ¿no? O sea, baila conmigo un chacha que decís, pero por favor, maten a esta mujer, porque aparece y es un... Y después la ves en el bomba. Tango. Marzuelo bailando una samba y después la ves en el tango. A ver, en televisión mucho no podés mostrar esto porque a veces no tenés mucho tiempo. Solamente en el bailando lo podés hacer. Pero después ves lo que hacen en el escenario y decís, te emociona. Esto es lo que decía Adabel. Vos ves bailar, más allá de que sea Adabel. Digo, hay una emoción que traspasa a la gente que decís, wow, y los cuadros son cortos. Son cortos, son cortos. Eso es lo bueno. Son efectivos. Claro, es dinámico, bueno, es un espectáculo verano, dinámico. Y este verano voy con panza, chicos. Voy con panza porque ya voy a estar de se 6 meses. Como cantante. Así que, claro, voy a hacer cosas más que la panza me lo permita. Porque Angelito me dijo, quiero que estés igual. Digo, pero voy a estar embarazadísima. No, quiero que estés igual. Igual es muy lindo así lo que va a ser tu cuadro. No vamos a decir, sí, no vamos a decir nada, ver, es una sorpresa. Pero tiene que ver con vos. Tiene que ver con tu situación. Sí, y me parece que la gente se va a emocionar mucho con eso. Sí, va a ser muy emotivo. Lindo, muy qué lindo. Lindo, qué bueno. Por lo pronto, aquí en Buenos Aires, el próximo 11 de octubre, en el Ópera. En el Ópera vamos a estar ahí. Y después, todos, para todos quienes vayan a vacacionar, en Carlos Paz a partir de 22 de diciembre. Perfecto. Ahora sí, habiendo dicho esto, presentamos El Manto de la Verdad. ¡Ay, qué miedo! El Manto de la Verdad. No vale mentir, este manto está conectado a otro edificio hola, que ya gracias. Ha cambiado de lugar. Ya no está más en Cobo y Cura Paligua. No me revelaron en qué zona de la ciudad de Buenos Aires. Bien, flemático. No me revelaron. Ven ahí un jaspeado ustedes, hay unos sí, microchips. Sí, sí, se ve. Se empieza, primero se empieza a mover y después empieza a salir humo ante cada mentira. Opa, lala. Así que no vale mentir en El Manto de la Verdad. Licenciado Bolón, luego de sus respuestas va a determinar si ustedes son animales bipolares o trifásicos. Total. Arranca tranquilo. Pequeñas cosas de la vida que los ponen de mal humor. El Marzón. Tránsito. El tránsito. Bien. La impuntualidad. No dormir. Ahora entiendo lo que decía en el primer bloque. Exactamente. Por eso mi mayor pelea con mi marido es cuando no me deja dormir. Pero pelea de separación. Sí, fuerte. ¿Cuál es el insulto favorito de cada uno de ustedes que bien podría aplicar a cada una de las circunstancias que acaban de señalar como que los ponen de mal humor? Usted a en mí el tránsito, la palabra, por ejemplo. No la puedo decir. Sí, esta hora puede, ¿eh? Se puede, sí. La concha. Es como que por ahí canalizó. Y esa palabra puntual. ¿Y de quién? Sería la, tía, madre. ¿De quién? Para canalizar. Por ahí. Tu madre. Es tu madre, bien. Bien. Sí. Bien.
¿Piripino? Yo no, yo siempre, en realidad, tengo varias. Siempre, en realidad, trato de no insultar. No, no soy un tipo de insultar. Ay, qué bueno que sos, man. No, pero no me gusta, no, porque en realidad no... Contra. No, pero en realidad, no, no porque sea bueno. No, para, ver, dígame una cosa. No es porque sea bueno, no es porque sea bueno. No me da lo mejor insultar, porque siento que no tiene sentido para mí. No tienes, a lo mejor te la pendejo, si anda a la mierda. Pero eres como que digo... Te golpeas un dedo y haces... Oh, para algo así. Oh, no, no. Oh, cáspitas, recorcholis. No, pero digamos, si tengo que insultar a alguien... No, no, a lo sumo hago esto. Y ya está. Un gesto. Bueno, un gesto, bueno, bien. Gestual. Ada. Adabel. Lo mismo que Marsol, ¿se lo puedo decir? Sí. La concha de la lora. Estamos... Lora y más, lora. Bien. Sí, Lora. Sí, para no meter a nadie de la familia en el medio. ¿Chinos o supermercados grandes? Supermercado grande, pero por cercanía. Los dos, chino y grande. Bien. Yo el chino pues lo tengo a la vuelta de mi casa y es súper práctico y barato. Sí, cerca. ¿Saben en qué barrio queda la calle? Esta pregunta la incorporó hace muy poco y yo creo que tiene algún sentido que yo no estaría descubriendo. Sí, Flemático. ¿En qué barrio queda la calle Cucha Cucha? Ah. Es fundamental. ¿El barrio Caballito? Bien. Bien. ¿La bien, velocidad bien, bien, con la que respondió no. indica algo? No. Siguiente pregunta. ¿Tienen registro de cuántas veces miran su celular por hora? Oh. De una hora, yo creo que 50 minutos son de celular. ¿50 minutos de celular? Ah, sí, sí. Es su vida. Estoy enferma. Sí, tengo problemas. Tengo problemas, Doc. Bien. Tengo problemas y no gravísimos. Se hizo, usted es una tecnoadicta, claramente. Sí. ¿Y se ha tratado? No, no me he tratado. No, pero hago el ejercicio, por ejemplo, de decir, bueno, pará. Media hora sin celular. Y lo cumplo. Ay, pobre. Por el momento terapia, lo tuyo. Es de terapia. Lo mío es para tanto, pero... Ahora, la pregunta es si al cordobés le dedica parte de esos 10 minutos o no. ¿Cómo está? ¿A quién se los descuenta? ¿A quién se los descuenta? No, tiene que ver también está viendo, con eso, obvio. Está viendo. Me está viendo. Bueno, Córdoba, besos. Usted es más tranquilo, ¿no? Con el celular. No, yo, mi momento es de laburo y cuando tengo que entrenar, el celular queda guardado. No me importa si pasa algo, me voy a enterar. Siempre digo, me voy a enterar como me enteraba antes. Me llamarán al gimnasio, me llamarán donde esté. Y otra de las cosas que le digo a la gente hoy, señoras y señores, a los chicos sobre todo, basta de andar con el celular en la mano por la calle. Porque roban, siguen robando. La gente dice, me robaron. No, pero la gente se choca también. Yo creo que va a haber que implementar un seguro. Va a haber que implementar un seguro para gente que chicos, se choca. Chicos, no me destapen. Perdón, me están destapando, siento frío. No la verdad, igual yo voy a decir algo. Fue una indicación mía, pero ahora les voy a pedir. Yo quiero decir algo. Debe haber sido una de las decisiones más desafortunadas, ¿no? El tema del manto, sobre todo en este tipo de programas. ¿Por qué el manto de la verdad? ¿Por qué no el pañuelo de la verdad? Claro. Usted, Adabel, ¿cómo se lleva con la tecnología? ¿Es muy tecnoadicta como su compañera? No, no soy tecnoadicta para nada. A mí me mata el aburrimiento. O sea, cuando estoy aburrida, hago tuc, teléfono al toque. Nada, ¿lo lleva al baño, por ejemplo? Sí, obvio. El material de lectura, que si antes no era un diario. Claro, tal cual. Ah. El shampoo, ¿viste que algo te ponías a leer? Bueno, en su caso es el celular. Sí, el celular aprovecho. Ahora no, a mí me cansa el celular también, ¿viste? En un momento del día me aturde, no quiero atender más cuando haces el mensajes. Amor, ¿también lo usas? No, por eso te digo. Solo no, cuando, sí. Solo sí, cuando sí, se ella filma. Ella también dice cuando hace el amor. Solo no, cuando se filma. Bueno, a veces, claro, me grabo. Yo no me grabo ni loca. Después se termina filtrando, no, me muero, no. Perdón, no puedo no ir a ese... Ahí te, ¿para qué me al llamado. Claro, a la repregunta. No, sí, se me filtró una vez, pero no es que se me filtró mágicamente. Claramente claro. Mi ex lo expuso, así que... Ay, qué mala onda. Yo como en que este caso... todo en Super 8, era más grande, era más chiquita yo. Entonces, todo en Super 8, no hay nada mío. Está todo quemado. Bueno, está muy bien. Y no, se veló. Y ahora no volvería a hacer eso. No, jamás, no. En el momento que se graba, se borra. Sí, obvio. ¿Alguna vez le cortaron un servicio por falta de pago? Que eso se encarga mi marido y por lo general nos cortan internet, sí. Marcelo también. Marcelo se encarga, pero nunca me cortaron nada. A mí internet sí, porque se olvida, porque no imprimimos el coso, bueno. Bueno, yo si fuese por mí no tengo ni luz ni gas, me cortan todo. No, pero ¿sabes por qué? Porque Martín no quiere poner las cosas en débito automático. Le gusta ir a pagar al banco. Ah, es un loco bárbaro, divino. No, no sé por qué. Dice, muy bueno. Es un megaplan. Es lo que voy a banco. Habiendo
la tecnología de por hoy. Pero no, él dice que después por ahí te cobran dos o tres veces la misma cosa y no podés reclamar porque nunca te... Entonces dice que él prefiere ir para hacer cola. Está bien, está bien. Usted bueno, no, iba a dar una idea. ¿Qué? A ver, si usted revise en ese momento, en ese horario. ¿Qué está haciendo? Que dice que revise el celular en ese rato, sin bueno, esas yo dos voy horas. A confesar algo, total él lo sabe. ¿Viste que el iPhone tiene el rastreador? Sí. No. Ay, 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 no, veníamos tan mal. Me parece que cambia, pero diametralmente. No. Veníamos muy bien. No, bueno, ahí sí, ¿ves? Yo no le reviso el teléfono, nada. Pero si yo veo que... ¡Mandame la ubicación! No. ¿Vos me estás jodiendo? No. ¿Ustedes están escuchando esto? Dice que no le revisa el teléfono, pero lo tiene de rehén en... Sí. El chiste. Sí, eso no es. Sí. Pero te voy a decir por qué, pero te lo juro. Descruzo las caras. Ah, por si le pasa algo. No, primero... No, muchas veces lo llamo. Me ha pasado que cuando todavía no tenía el coso del teléfono para registrar, no me atendía y te juro que me preocupé. Tuve que llamar a la hermana y decirle, Marita, anda a ver, porque o sea, no contestaba el teléfono 2 horas y realmente me preocupé. Se había quedado dormido en casa con el pero de verdad se había quedado dormido en casa. Que si no va Marita a casa y ve que está ahí, yo no le creo, ¿entendés? Claro. Entonces, a partir de ahí, prefiero corroborar si yo creo en él. Pero lo corrió. Sí, se nota. Pero a la vez, por favor. No lo corroboro y vivo en paz. ¿Sabes? Quiero confesar algo. Jamás en mi vida escuché algo igual. Te juro, jamás. Yo confío, pero por las dudas. No, pero por las dudas de veces. Es una cosa. Vos no te decías como al comienzo. Viste que ya nada se puede ocultar todo. Mm. O te busca que te rastrean o te. Por eso, ya está. Él sabe igual, que yo lo rastreo. Lo rastreo. Aparte, aparte, sin vergüenza utiliza el término. Lo rastreo. Estos elementos tiene, Bolón, para el análisis. Otra pregunta, ¿cuántas veces robaron en sus vidas? Si es que robaron alguna vez en su vida. Ay, yo sí. Yo también. Las toallas del hotel a veces me traigo las chiquitas, son pagadas. A veces me traigo. No, viste afuera que están las chiquititas, me encantan las chiquititas para la cartera. Y yo me las llevo. Sacate la crema de las manos. Sí, a partir de este momento, cada vez que Adabel llegue a un hotel, no va a haber toallas en su habitación. No, yo de chiquitito, como mi vieja, mis viejos no, a veces no me podían comprar nada, mi mamá me mandaba a los supermercados. Viste que vos pasás por abajo del molinete o de lo que estaba. Sí. Entonces me decía, bueno, andá, si querés, comete un chocolate. Mi mamá también. Y comía en el supermercado mientras compraba. Pero una vez me agarraron. Sí, a mí también. Una vez me agarraron. Me robé, pero ¿sabes por qué me agarraron a mí? Voy a confesar algo. ¿Por qué? Porque le quedó chocolate en los dientes. Lo que me había robado. ¿Qué te ahí robaste? Me di cuenta cuando dije Iripino, le estás pegando mal al arco. ¿Pero qué se robó? Microondas, Iripino. Me afané. ¿Qué? Un esmalte. ¡No! Con toda la implicancia. Un esmalte de 20 para pintar marcos. Tenía 7 años. Pero pará. Ya estaba seguro. No, para mi mamá. Era para tu mamá, ¿no? El esmalte. ¡No, para mí! Bueno, pero hay que remontarse a aquella época. Ahí arrancó todo. ¿Usted? No, no, nunca, no. No, prefiero... Yo creo... Soy de la idea de que si uno va con una sonrisa de buen humor, fluye. Si vos le decís al kiosquero, ay... ¿No me regalás el caramelo? Te lo da. Porque sos vos. Sí, si lo digo yo, me dice también. A mí no me funciona. Licenciado. Yo voy y le digo, me das una docena de facturas al panadero y me da una topada. No te largues, loco, te voy a decir. Es un caramelo. Queremos decirle, me das un caramelo, que aparece la morcilla y dice, ¿me das un caramelo? Claro. Se viene la pregunta grieta. La pregunta grieta de este programa está referida a lo siguiente. ¿Amigo o amiga de ex, vale o está absolutamente vedado, aunque prohibido? ¿Para tener algo? Sí. No, para mí está prohibido. Pero pasó hace tiempo, ¿eh? Yo te digo... ¡Oh! Yo conviví con dos ex. ¿Qué hiciste? Estando de novia. ¡Qué bravísima! Yo soy re amiga de mis ex. Amiga, él dice un amigo de tu ex. Lo mato.
¿Y vos? No, no, no. O sea, para la pregunta. El manto me va a calar. Para la pregunta, ¿lo matas de que vas al frente o lo matas? ¿A quién matas? Si mi novio actual es amigo de una ex, lo mato. Ah, mirá por el lado no, que viró la. Claro. Está bien. Pero ese es acto problema, fallido, ¿no? No, ¿y cómo fue la pregunta? Todo es mato, lo mato. No, igual. Suar, contratalas, por favor, para Mujeres Asesinas. Mujeres Asesinas. Cuarta sí, temporada. Sí, sí, yo soy capaz. ¿Se puede tener un romance? ¿Ustedes podrían tener un romance con un amigo de un ex? Ah, no. No están prohibidos. Lo que pasa es que no tiene código, eso. O sea, usted está totalmente retirado. Me fui de la ruta yo ya. Mm. No ando más por las rutas, ¿viste? Perdón, Marzol está buscando miradas fuera de cámara. Sí, sí. No. ¿Qué es testigo? Complicidad, ¿qué pasó? ¿Quiere contarnos algo? Está bajo el manto de la verdad. Yo estuve de novia con un amigo de un ex. Pero bueno. Palma cada kilo. Después no, pero pará. Era rara la secuencia, porque por ahí salíamos mi ex, mi novio y yo. Y nos conocíamos entre todos. Era raro, era medio gordo. ¿Y duró mucho ese vínculo? Un año más o menos. Sí. ¿Por qué se baja la luz, chicos? No, se baja sola, Se baja sola. Están empezando a mandar. Están empezando a mandar señales desde donde está la conexión con el manto de la verdad. Cuando alguien dice mucho la verdad, también provoca un efecto eléctrico. Sí. Licenciado, sí, estoy tomando notas, después de esto, la verdad que. Hay más preguntas, pero me parece que no habría más para agregar. Vamos a arrancar por el caso de Marzol. A Marzol, a ver, parece bipolar, ¿no? Uh-huh. Se la ve bipolar, pero como es trifásica, genera temperatura. A ver, yo diría que por la indumentaria que utiliza para andar en skate, yo diría que es una trifásica hot sobre ruedas. Igual es como trifásica de lunes a viernes. De sábado y domingo se normaliza. Sí. Le voy a decir algo, Bolón. Debe ser la mejor devolución histórica que ha realizado. Gracias, Filemati. En el caso de Iripino, a ver, Iripino nació trifásico y fue por más. Iripino ahora es cuatrifásico. Y es sencillo, porque es Iripino, son cuatro. Exactamente. Es un trifásico oculto, pero trifásico, cuatrifásico. Eso es Iripino. Y en el caso de Adabel, a ver, yo venía enumerando, pero me superó el programa. Actriz, bailarina, profesora de danzas. No, lo del rastreador. Ahí está, insisto, justamente. A la madre. Algo igual. A la madre, que era lo que yo estaba agregando, se agregó la rastreadora, así que es una trifásica. Futura madre rastreadora actual. Oh. Una gran mezcla. Porque además. Eso es. Porque además, ¿sabes qué es lo que me mata? Que debe haber mucha gente que hace esto y que, es más, puede ser también un convenio de pareja, que los dos tienen rastreados sus teléfonos. A mí me parece un espanto, pero no importa. Lo que sucede es que lo cuenta con naturalidad, además considerando que está bien, como orgullosa. Yo confío, pero por las dudas lo tengo ahí en el celular rastreado. Una yo crack. Tranquila y no le rompo los quinotos. Claro, ¿o no, chicos? ¿Por qué voy a estar? ¿Dónde estás? ¿Pero seguro? No, pero me dijiste que. Mándame la ubicación. Claro, a ver, pasame con tu amigo a ver si es cierta. No, para eso lo tenemos ahí. También podés decirle, hola, mi amor, ¿dónde estás? ¿En el super? Ah, bueno, ¿a qué hora llegás? Y listo. Claro, hace 3 horas que está en el subte. ¿A ustedes les molesta que les usurpen el celular? Sí, sí, sí. Sí, sí, para mí es un motivo de no más vínculo. Sí. ¿A usted, Bolón? Sí. Igual he tenido, pero no, pues no viene el caso. He tenido un pasado rastreador, Fremanti, pero ya está, superado. Vamos a la pausa, la última de este programa. Nada, súper intenso, dale. Manto de la verdad acabamos de tener, amigos, va a ser muy difícil de superar a lo largo de todo el ciclo. Llegó el momento de jugar. Así es, Flemati. Momento lúdico. En el día de hoy, tanto Adabel como Noelia van a participar de esto que son los relatos eróticos para completar, que ya es una costumbre. Uh-huh. En nuestro caso, en este caso, Adabel va a leer y Noelia va a completar. Hoy tenemos mundo de encuadernación de libros. Vamos a ver qué sale. Cuando ella tiene que completar su relato con términos. Exactamente, sustantivos o masculinos o femeninos del mundo encuadernación de libros. A ver, ¿cómo sale? ¿Comenzamos? Vamos. Bueno.
Cuando yo hago una pequeña pausa, pues ahí tenés que meterla. Húmeda, tu delicada cofia recorrió mi cuerpo. La ansiedad se encendía en mi vigoroso canto cuando me quise dar cuenta la funda estaba en mi presencia. Sentí el calor del apéndice que hervía cada vez más. Mi cándida solapa y tu fervoroso colofón se encontraron hablando el mismo idioma. La filigrana que parecía inmóvil fue protagonista. Y el filet de tu pecho creció y la cabecera estalló de alegría. Sí. Al final, en plena fiesta de cuerpos, pusiste el lomo sobre la mesa. Ese último quedó bien. El lomo, el único que pegamos. No, y la cabecera que explotó también. Sí, no. Nos ponemos a hilar fino, va muy bien. No, la filigrana, a mí me conmovió la filigrana. Fue tremendo para mí. ¿Y qué nos va a regalar Iripino ahora? En el caso de Iripino, le sobra dotes para versionar. En este caso le pedimos mi versión de una canción popular, ni la digo porque la van a conocer todos. A ver qué hace Iripino con esto que le propusimos. Vamos, usted, a ver. Maestro. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina en lata. ¡Hey! Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. Tenía razón usted, le sobraba. Impresionante. Creo que es la mejor mi versión que hemos tenido. Muchísimas gracias. Genial. A los tres tienen un regalito. Gracias. De... Exactamente. Samaín les regala cervezas artesanales y también una cena para cuando gusten. Bacacay 1721 aquí de Capital. Le agradecemos a la gente de Liquid Design y a la gente de Sillones y Sofás Duveté por aportarnos nuestra bonita escenografía. Repasamos una vez más el 11 de octubre en Teatro Ópera. Y así, a partir del 22 de diciembre en Carlos Paz, Villa Carlos Paz. Complejo Malambo. Bien argentino. Y nos vamos a ir con la música de vuestro compañero, que nos va a regalar una por supuesto que ya sale el disco dentro de poquito Motivos. Y este tema que vamos a hacer ahora es el corte del disco, que ya va a salir el video también, con muchas sorpresas. Así que bueno, lo estrenamos hoy aquí para divertirnos, para bailar y para pasarla bien. Ahí está. Ese vamos, espacio con todo, es Marce. Suyo para que la rompa toda, Iripino. ¡Dame gas! Sabes que tu amor me puede. Sabes que me haces falta cuando yo siento que mi alma muere. Sabes que tu amor me lleva a conocer lugares que no soñaba yo que existiera. Si el corazón me da, falta cuando yo siento que mi alma muere. Sabes que tu amor me lleva a conocer lugares que no soñaba yo que existiera. Si el corazón me